No abandonó sus trabajadores durante la pandemia y la vida le dio una gran recompensa. Una mujer, propietaria de varios restaurantes de comida oriental, tuvo que enfrentarse al mayor reto de su vida: cuidar del bienestar de sus trabajadores y mantener su negocio activo sin recibir ningún ingreso económico durante varios meses debido a la cuarentena obligatoria. Patty Wong es el nombre de esta noble empresaria de nacionalidad peruana que no solo es la jefa, sino la mejor amiga de todos sus empleados. Para ellos es como la madre protectora que los acogió en los momentos más difíciles de esta pandemia. Mientras muchas empresas decidían despedir, suspender los contratos temporales o acogerse a lineamientos de su gobierno para no resultar perjudicados, restándole importancia al bienestar de sus trabajadores, Patty Wong demostró su calidad humana al no abandonar a sus trabajadores en medio de la pandemia y cumplió con cada uno de ellos como si nada estuviera pasando. Además, construyó habitaciones para que los trabajadores que viven más lejos no se expongan en el transporte público a diario al trasladarse a sus casas, y una movilidad particular para llevar a aquellos que viven cerca. Su noble gesto tuvo una gran recompensa. Muchos usuarios que se enteraron de la generosidad de la empresaria con sus trabajadores viralizaron las direcciones de los restaurantes de la mujer, haciendo la tendencia durante varios días en las redes sociales. Además, la emprendedora fue invitada a diferentes programas de televisión, donde relató pasajes muy duros de su dramática historia. La pobreza duele, y en mi cocinero veo a mi padre, que trabajaba 14 o 15 horas diarias y no se subía a una movilidad para ahorrarse su pasaje de ida y de regreso. Y lo vi llorando una vez cuando no le pagaron su sueldo un mes. Mi mamá se guardaba la comida y nos repartía de cuchara en cuchara a nosotros. Esta situación de carencias extremas le inculcó a la mujer un espíritu de superación que la ha ayudado a conseguir el éxito en la actualidad, siempre con la gran motivación que significan sus hijas. Si yo amo a mis hijas, tengo que entregarles un mundo mejor, porque el mundo no es mi casa, es el que les espera afuera. Se predica con el ejemplo. Ahora que ven cómo cuido a mi gente, ellas lo van a hacer también, dijo en una entrevista la empresaria. Todo esto ocurrió en Lima, Perú. Esta noble empresaria cuenta que cuando tenía solo 12 años, empezó su primer negocio vendiendo sándwiches de pollo en el colegio. 2 años después trabajó como mesera en un restaurante de comida oriental. Desde entonces su sueño siempre fue tener un negocio de gastronomía china. No fue fácil abrir su primer restaurante, pero con el apoyo incondicional de su familia, destruyó las barreras y ahora es una exitosa empresaria que cuenta con la admiración y el cariño de todo un país y sobre todo de sus trabajadores, a quienes nunca abandonó en la crisis mundial. Moraleja: gracias a gente como Patty Wong, sabemos que en el mundo aún existe la esperanza. No debemos olvidar también de realizar acciones altruistas que faciliten la vida de los demás en momentos de vulnerabilidad. La crisis mundial ha puesto todo de cabeza y, entre otras muchas cosas, nos ha revelado lo frágiles que podemos llegar a ser ante determinados acontecimientos globales. Sin embargo, también se ha demostrado solidaridad en tiempo de crisis. Hoy tú también tienes la oportunidad de ser solidario. Comparte esta historia si te gustó y recuerda, demostremos que estamos hechos para apoyarnos entre todos y vencer a un enemigo común, el coronavirus. Quien no vive para servir, no sirve para vivir.